Grupo de Oro presenta. Cuatro nacimientos registró la mañana de este jueves el Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes dieron un regalo a sus madres este 10 de mayo. Cuatro jóvenes mujeres desde la madrugada de este día recibieron cada una a sus hijos varones para celebrar el Día de las Madres. Eran las 4 de la madrugada cuando María Alejandra Tinoco Gordilla recibió en sus brazos al primer niño nacido en esta fecha especial al interior de este nosocomio producto de una cesárea. Mientras que Wendy Pacheco, de 27 años de edad, recibió a su mejor regalo a las 8:50 de la mañana de parto natural, quien refirió a diversos medios de comunicación quienes notificaron el alumbramiento sintiéndose emocionada por tener entre sus brazos a este pequeño. Muy contenta, fue un niño muy esperado, así que imagínate lo mejor. Pues mucha felicidad porque fue un niño que esperamos mucho, muy planeado, entonces imagínate, y qué mejor el día de hoy. También a Roselena Navarro Ortiz le entregaron la manera de obsequio por el Día de las Madres a su tercer hijo. Ella dijo sentirse muy contenta por el alumbramiento en esta fecha importante. ¿Y que haya nacido en 10 de mayo? ¿Cuál es? Pues se siente muy bonito porque pues es una fecha importante y ya te da mucha emoción. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.